Hoy, en Sentirse Bien, temporada 2020, continuamos adquiriendo conocimientos e información de salud y bienestar, aprendiendo juntos a sentirnos bien. Dolores cervicales nos afectan con frecuencia. ¿Cuáles son los motivos? ¿Se pueden evitar? Profesionales de la kinesiología nos enseñan ejercicios para realizar en casa y aliviar el dolor. El Congreso de la Nación sancionó recientemente una ley que ampara a los pacientes con fibrosis quística, obligando a las obras sociales a dar cobertura a la totalidad de los tratamientos. Profesionales nos explican qué es la fibrosis quística y cómo son los tratamientos de recuperación. Sensación de hormigueo en manos y piernas, otras partes del cuerpo, se desprende del sistema nervioso. ¿Por qué se producen? ¿Hay ejercicios sugeridos para calmar estos síntomas? ¿Merecen una consulta al médico? Todas las respuestas a cargo de los médicos especialistas hoy en Sentirse Bien. No te vayas, ya comienza una nueva edición. Hola y bienvenidos a otro nuevo programa de Sentirse Bien. Este espacio donde buscamos informarnos juntos acerca de todo lo relacionado a la salud, la medicina, pero sobre todo aprender juntos a sentirnos bien. Hace una semana se aprobaba la ley de fibrosis quística, un gran avance en la lucha de los pacientes que padecen esta patología y su entorno familiar, ya que obliga a que las obras sociales cubran el tratamiento en su totalidad. Ahora bien, ¿qué es la fibrosis quística? Nos informamos a través del siguiente video. Vamos a referirnos a esta enfermedad no porque sea una enfermedad frecuente, sino porque puede representar una enfermedad cuyo diagnóstico oportuno y apoyo al tratamiento pueden mejorar las condiciones de vida de los pacientes. La fibrosis quística es una enfermedad genética, es decir, que se hereda de los padres y que puede tener una manifestación particularmente a nivel de las vías respiratorias y a nivel de las vías digestivas. Como les mencioné, no es una enfermedad frecuente. Más o menos se estima que en México uno de cada 8.500 nacidos de recién nacidos vivos puede manifestar la enfermedad. Como ven, no es una enfermedad tan frecuente como podríamos pensar en el asma. Sin embargo, lo importante es el diagnóstico y tratamiento oportunos, como les mencioné, para favorecer una prolongación de la vida. ¿Qué es lo importante de la enfermedad? El contexto de la enfermedad y por qué es importante, a pesar de que sea una enfermedad poco frecuente, es el hecho de que el niño que nace con la enfermedad tiene una alteración en la producción de moco de todas sus glándulas, de todas sus secreciones del cuerpo, como les menciono, particularmente las vías respiratorias y las vías digestivas. ¿Qué condiciona esto? Que no pueden producir un moco adecuado que es necesario para que las vías respiratorias se limpien, que producen un moco. Nosotros producimos un moco que normalmente nos limpia nuestras vías respiratorias. En este caso, a nivel particular de las vías respiratorias, se produce un moco muy espeso que tapa las vías respiratorias y esto va a condicionar un estado de inflamación también de las vías respiratorias y de infección que finalmente van a llevar a un deterioro de la función de la vía respiratoria y una destrucción de los pulmones, que es a lo que no queremos llegar. De tal modo que es, repito, la importancia del diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística, en este caso específico de las vías respiratorias. ¿Cómo se puede sospechar o cómo se hace el diagnóstico de fibrosis quística? Afortunadamente ya en México se cuenta con el programa de tamiz ampliado, donde a todos los niños dentro de las primeras horas de vida, de los primeros días de vida, se les toma un tamiz metabólico ampliado que tiene un marcador que detecta de manera oportuna, sin que un pacientito tenga síntomas. Es un marcador que nos va a decir que el paciente puede tener la enfermedad para de manera inmediata hacer el protocolo de diagnóstico y en caso de que así sea, establecer un plan de tratamiento oportuno. En el caso de que no se haya hecho el diagnóstico a través del tamiz metabólico ampliado, los síntomas donde debemos sospechar de manera más importante el diagnóstico fuera de la etapa neonatal, donde
ya sabemos que del recién nacido donde se está haciendo diagnóstico inicial a través del tamiz metabólico. Fuera de esta edad, donde ya si no se hizo el diagnóstico a través de esta vía, los síntomas por los que debemos sospechar la presencia de fibrosis quística es la presencia de procesos infecciosos respiratorios recurrentes del tipo tos, del tipo de ruido, silbidos en el pecho, que son recurrentes, cuadros infecciosos recurrentes de las vías respiratorias bajas, neumonías recurrentes. Son niños que no ganan peso, que tienen problemas para ganancia de peso y de talla. Son niños que no tienen buen apetito, son niños que se ven decaídos. Y aunado con los síntomas respiratorios, debe hacer la sospecha de un niño que pueda tener fibrosis quística. Si un niño con síntomas respiratorios recurrentes, neumonías recurrentes, que está desnutrido, hay sospecha clínica de fibrosis quística, también procederá a un abordaje midiendo el nivel de cloro, que es el electrolito que se afecta genéticamente y que participa en la producción del moco. Si este cloro está aumentado en la secreción, en el sudor, prácticamente se establece el diagnóstico de fibrosis quística. A nivel fuera del tema respiratorio, también tenemos otros datos que nos hacen pensar o sospechar la presencia de fibrosis quística, como son diarreas crónicas, como son niños que nacen al principio con problemas de motilidad intestinal, que no tienen evacuaciones dentro de las primeras 24 horas, que tienen evacuaciones muy duras, sobre todo en las primeras horas de vida, y que también tienen problemas para la alimentación, que tienen síntomas, que tienen problemas para asimilar los alimentos. Como les repito, una vez que se sospechó el diagnóstico, ya sea en la etapa neonatal o en la etapa posterior a la etapa del recién nacido, se establece el diagnóstico para establecer la enfermedad por medio de la determinación de cloros en sudor, que se realizan prácticamente en toda la República. Si la prueba de cloros en sudor es positiva, se procede a hacer el estudio genético para tratar de identificar las alteraciones genéticas que son las más frecuentes o prevalentes en nuestro país. Si se establece el diagnóstico, pues seguirá un tratamiento para prevenir infecciones recurrentes, favorecer que los niños tengan unas condiciones respiratorias lo más favorables para que puedan tener una adecuada oxigenación y, muy importante, favorecer una adecuada alimentación. De tal manera que es muy importante, si tienen algún hijo, algún paciente con síntomas respiratorios crónicos, que no crece, que tiene problemas con diarreas crónicas, infecciones respiratorias crónicas, deberá ser atendido por un especialista, un pediatra y un especialista en el caso de que así sea, para hacer un diagnóstico más oportuno y precoz y ofrecerle las ventajas que puede tener un paciente controlado y tratado adecuadamente, que pueda darle una perspectiva, una expectativa de vida que puede llegar a la etapa adulta, como sucede en muchos países. Actualmente en México la expectativa de vida anda alrededor de los 18-20 años. Necesitamos mejorar esto, pero eso es muy importante a través de un diagnóstico y tratamiento oportuno, y evitar que los niños sufran de muertes tempranas por un diagnóstico tardío y un tratamiento que ya no es eficaz. Antes de irnos a la primera pausa, vamos a anunciar al ganador del sorteo que realizamos en nuestra página de Facebook en conjunto con Freddy's Coiffeur, quien nos obsequió un shampoo control caída marca Question. La ganadora es Vanessa Rapetti. Vanessa, te felicitamos y te invitamos a que visites el Salón de Belleza de Freddy's en la calle Pedro C. Molina y retires tu premio. Felicitaciones y muchas gracias a todos por participar. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa, ya volvemos con más Sentirse Bien. Córdoba sigue formando para el nuevo mercado laboral. Juan Schiaretti presentó la Diplomatura Online en Nuevas Tecnologías, creada por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, junto a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.
La inscripción y cursados son libres y gratuitas, pero el derecho a examen es pago, por lo que la provincia entregará 1000 becas exclusivas para mujeres, priorizando a quienes no cuentan con recursos mínimos o viven en zonas desfavorables. Más información en mincit.cba.gov.ar. ¿Cómo funciona el Consejo Deliberante? Su función es la de sancionar las ordenanzas municipales que actúan como leyes, procurando mejorar la vida de todos los ciudadanos. Este cuerpo legislativo se organiza internamente. Se reúne en sesiones ordinarias semanales que van del 1 de marzo al 30 de diciembre. En cada sesión se reciben y analizan los proyectos de ordenanzas presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal, concejales y vecinos. En reuniones de comisión semanales se discuten y analizan dichos proyectos para ser sancionados luego como ordenanzas en las sesiones ordinarias. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Les compartimos ahora unos consejos y tips brindados por un especialista para aliviar los dolores de cervicales tan comunes. ¿Por qué se producen estos dolores tan frecuentes y qué ejercicios podemos hacer en casa más allá de la visita que debemos hacer al kinesiólogo? Cuello. Todos sabemos dónde está el cuello, obviamente, es esta cosa de aquí, ¿vale? Pero si lo vemos un poco anatómicamente o específicamente, el cuello son vértebras, ¿sí? Y fíjate lo que son las vértebras. Son unos huesecitos que están unos encima de otros, son 7, ¿vale? Y encima, obviamente, va la cabeza. Y justamente por debajo, fíjate todos los huesitos y cosas que hay. Toda esta región de aquí, que se llama el tórax, ¿verdad? Tiene costillas, tiene omóplatos o escápulas, y todo eso está debajo del cuello. Entonces, para mejorar el cuello, ¿sí?, independientemente de dónde venga el problema, vamos a tener que, por supuesto, hacer cosas en el cuello, pero también hacer cosas en la parte del tórax alto, ¿de acuerdo? Porque todo es un conjunto, nada funciona de manera independiente. Por supuesto, siempre lo digo, tienes que acudir a tu profesional de salud de confianza para tener un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento específico para tu caso. Pero lo que vamos a ver en estos vídeos es básicamente lo que todo el mundo puede hacer independientemente del origen de su problema. Así que te animo a que me acompañes a ver qué puedes hacer para tu dolor de cuello. Bueno,
Vamos a hacer varias cositas que nos van a servir para nuestro dolor de cuello, repito, independientemente de cuál sea el origen de tu patología o de simplemente tu molestia, ¿vale? Un dolor muy habitual que se relaciona con el cuello es el dolor de trapecios, ¿verdad? El dolor de esta musculatura de aquí que tanto se nos cargan a todos y a todas. Es realmente muy, muy común esa molestia. Pues para eso vamos a hacer dos cosas. Un ejercicio con los omóplatos, con las escápulas, que va a ayudar a liberar, y luego vamos a estirar ese músculo de manera muy sencilla. Así que mira cómo vamos a hacerlo. Te muestro. Lo puedes hacer sentado o parado. Lo voy a hacer parado. ¿Sí? Estoy ahí. Entonces, consiste en lo siguiente. Consiste en levantar los hombros lo más posible y mantenerlo ahí, pero moviendo la cabeza. O sea, mantener los hombros arriba, pero siendo consciente que el cuello es independiente a los hombros, ¿vale? Ahí. Y luego, llevo los hombros al centro, no, mucho más abajo, lo más abajo que pueda, y de nuevo, muevo el cuello, para donde quieras. Para que tu cuerpo, tu cerebro, mejor dicho, entienda que esto de aquí es independiente al cuello, son dos cosas diferentes. Repito, arriba, bien arriba, y muevo el cuello. Abajo, bien abajo, y muevo el cuello para donde quiera. Ese sería el primer ejercicio sencillo para todo el mundo, ¿sí? Después voy a estirar ese músculo. ¿Cómo se estira ese músculo? Pues mejor, bueno, lo hago también de pie. Iba a sentarme, pero no hace falta. Entonces, fíjate qué fácil. Esta mano la llevo un poquito hacia abajo. Esta mano la paso por encima, ¿sí? Una mano para abajo. Y esta la llevo hacia el lado contrario. ¿Dónde tengo que notar la tirantez? En esta región de aquí. Entonces, esta mano para abajo, esta hacia un costado. Puedo variar un poquito. Por ejemplo, mirar hacia un lado. ¿Sí? Que noto tirantez en un sitio diferente. Mirar hacia el otro. Que siento tirantez en un sitio diferente. Ahí. Y vuelvo. Cuidado, por favor, cuando hago esto, que este hombro no esté así. No, no, todos los dos hombros bien abajo. Obviamente te lo muestro de un lado, pero tú lo puedes hacer de los dos lados sin ningún problema. Otro movimiento muy sencillo que debemos hacer si queremos disminuir un poco la tensión en el cuello es el siguiente. Fíjate. Aquí, en esta zona de aquí, esto. ¿Sí? Se llama platisma, es un músculo un poco extraño que tenemos en esa región, que también se tensa mucho y liberarlo o soltarlo nos va a ayudar mucho a soltar un poquito el cuello. Así que, ¿cómo se hace el estiramiento de esta región de aquí que se llama platisma? Mira qué sencillo. Me apoyo la mano en el medio, ¿sí? En el esternón, que se llama en el pecho, pero me voy a un costadito. Si me he ido al costado derecho, ¿sí? Apoyo la mano en las costillas derechas, en la parte superior, ahí. Y lo que hago es girar al lado contrario y atrás. Repito, vamos a verlo desde la cámara de arriba, que quizás se ve súper bien, que tenemos una súper cámara ahí arriba, fantástico. Repito, mira, llevamos la mano hacia un costado, aprieto el pecho, miro al lado contrario y miro arriba. ¿Se entiende? Mira, con esto estoy estirando toda esta parte de aquí. Me cuesta hablar un poco porque se tensa todo, pero... O luego, el otro lado, aprieto, lado contrario, y ahí te miro. Ahí me tiro todo este lado de aquí. ¿Sí? Esto, no te olvides de apretar. Ahí. Perfecto. Muy bien. Otra cosa que funciona muy bien para el cuello es alargarlo. Y dirás, Tomás, ¿cómo alargarlo? No, no, no es que lo alargues, no es que lo vaya a crecer el cuello, pero sí estiramos la musculatura de una manera que se llama longitudinal. Y mira cómo se hace. Básicamente consiste en meter un poquito papada, ahí que se marque esto de aquí, que yo llamo papada, no sé cómo la llamas tú, así. Y luego imaginarnos que tengo un hilo que tira desde aquí, ¿sí? Entonces, meto papada y crezco. Y relajo. Meto papada. Y crezco. Y relajo.
Esto es maravilloso porque sirve para estar todo el tiempo de una manera un poco estirando esa musculatura que tanto se tensa. Otra cosa que podemos hacer para cualquier dolor de cuello, ¿vale? Es estirar precisamente la musculatura de atrás. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Fíjate, muy sencillo. De nuevo, marco papada, pero ahora en vez de irme para arriba, ¿sí? Ahora me voy hacia adelante. ¿Dónde me va a tirar? Me va a tirar en esta región de aquí, ¿de acuerdo? Marco papada y voy hacia adelante. No es esto. Eso es otra cosa. No, mira, ahí y ahí. Y muy importante que mi espalda no se mueva. Es decir, lo que no hay que hacer es esto. No, eso no es. Ahí y ahí. Una cosa que podemos hacer más, que lo hacemos todos cuando nos duele el cuello, la verdad, es automasajearnos un poquito esta región de aquí superior. ¿De acuerdo? Esta región que se llama suboccipital. Los suboccipitales son músculos que se tensan mucho y que liberarlos da mucho gustito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es buscar el cráneo, lo que es la cabeza. Voy a bajar. Justo ahí debajo, lo que hago es clavar un poquito los dedos. Hacerme un masajito suave. ¿Sí? Muy suave. Pero profundo. Clavo bastante profundo. Y me quedo ahí relajado. Que la verdad es que, fíjate, no sé a vosotros, pero a mí se me pone cara como de... Se te entra un gustito inmediato, ¿vale? Es decir, esto relaja mucho porque es muy liberador. Así que, con el conjunto de ejercicios que hemos hecho, todos muy respetuosos con la biomecánica del cuello, para nada dañinos con nada de lo que puedas tener, te recomiendo que lo hagas porque va a ayudarte mucho con tu dolor de cuello. Por supuesto, y como siempre decimos, tienes que acudir a tu profesional de salud de confianza para que haga un diagnóstico adecuado y específico de tu caso. Pero lo que hemos hecho aquí nos sirve para mejorar la movilidad, mejorar la tensión muscular y dar un control al cuello que siempre, en cualquier caso, va a venir bien. Nos informamos juntos sobre algunos ejercicios para hacer en casa cuando sentimos hormigueos en las manos o en cualquier otra parte del cuerpo. Los profesionales recuerdan que no debemos alarmarnos ante la aparición de este síntoma, si nos enseñan algunos ejercicios para aliviar esta molestia que suele ser frecuente. Despertarse en medio de la noche con los dedos anular y meñique entumecidos o sentir hormigueo al usar el móvil es algo muy molesto. Es un cuadro típico si trabajas duramente la parte superior de tu cuerpo en el gimnasio o si tienes problemas de cervicales. Lo que probablemente esté sucediendo es que el nervio cubital e incluso algunas estructuras vasculares estén siendo comprimidas. Hay un montón de sitios en los que puede ocurrir una compresión teórica que podría estar contribuyendo a la aparición de estos síntomas. Desde tu cuello, pasando por la región de la clavícula, hasta tu codo. La exposición prolongada a la compresión o tensión del nervio puede conducir a la irritación del nervio, y un nervio irritado no es realmente divertido de tratar, ya que se vuelve muy sensible. Así que vamos a ver de qué manera podemos aliviar esta situación. El primer ejercicio es una movilización neural del nervio cubital o ulnar, que nos ayudará a movilizar todo el tejido nervioso. Junta tus dedos índice y pulgar, como si hicieras una O. Mantén el resto de dedos rectos siempre que puedas. Lleva tu codo hacia el techo y supina tu muñeca para que la palma de la mano y los tres dedos restantes queden hacia abajo. Mantén unos segundos. Notarás una sensación de tirantez o incluso hormigueo en los dedos meñique y anular. A continuación, y manteniendo los dedos en la misma posición, estira lateralmente tu brazo y flexiona tu muñeca como si quisieras llevar los dedos hacia detrás, lejos de ti. Piensa en separar tu omóplato del tórax lo máximo posible para potenciar el movimiento. Realiza 3 series de 10 repeticiones cada una. En el segundo ejercicio, junta las palmas de las manos por delante de ti. Inspira y eleva los brazos por encima de la cabeza lo más lejos posible. Suelta el aire. Separa las manos a ambos lados del cuerpo
y contrae los músculos de la espalda como si quisieras juntar tus omóplatos. Relaja, vuelve a la posición inicial y repite. Realiza 3 series de 12 repeticiones. Busca una esquina, coloca tu brazo en ella, avanza y realiza una retropulsión de hombro. Deberías notar tirantez en la parte anterior del pecho. Desde esa posición inicial de tensión, gira tu cabeza hacia el lado contrario y manténla durante unos segundos para volver a la posición inicial. Liberación del pectoral menor. Hazte con una pelota de tenis. Colócala justo por debajo del pectoral mayor, cerca de la axila. Acércate de nuevo a una esquina y usa la superficie dura de la pared para masajear la zona lateralmente o de arriba a abajo. Puedes invertir tanto tiempo como quieras en este masaje. Si encuentras un punto de mayor dolor, detente sobre él y aplica una presión constante durante 30 segundos. Por último, terminamos con un estiramiento del tríceps. Hazte con un cinturón o una toalla. Cógela con ambas manos por detrás de la espalda. Tira con la mano inferior mientras flexionas el codo superior, notando un estiramiento en la cara posterior del brazo. Mantén la posición durante 45 segundos y relaja. Repite hasta realizar 4 repeticiones del ejercicio. Nos vamos a la última pausa, nos acercamos al final de este programa. Ya venimos. Córdoba sigue formando para el nuevo mercado laboral. Juan Schiaretti presentó la Diplomatura Online en Nuevas Tecnologías, creada por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, junto a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba. La inscripción y cursados son libres y gratuitas, pero el derecho a examen es pago, por lo que la provincia entregará 1000 becas exclusivas para mujeres, priorizando a quienes no cuentan con recursos mínimos o viven en zonas desfavorables. Más información en mincip.cba.gov.ar. ¿Cómo funciona el Consejo Deliberante? Su función es la de sancionar las ordenanzas municipales que actúan como leyes, procurando mejorar la vida de todos los ciudadanos. Este cuerpo legislativo se organiza internamente. Se reúne en sesiones ordinarias semanales que van del 1 de marzo al 30 de diciembre. En cada sesión se reciben y analizan los proyectos de ordenanzas presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal, concejales y vecinos. En reuniones de comisión semanales se discuten y analizan dichos proyectos para ser sancionados luego como ordenanzas en las sesiones ordinarias. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web
www.bancor.com.ar o descargando la app Bancón desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Finalizamos otro programa de Sentirse Bien. Recordamos a la ganadora del shampoo Question Control Caída Obsequio de Freddy's Coiffure, la ganadora Vanessa Rapetti, a quien invitamos a que se acerque al Salón de Belleza de Freddy's a retirar su premio. También los invitamos a ustedes a que nos visiten en nuestro Facebook Sentirse Bien y también en los programas anteriores subidos al canal de YouTube de Canal 2 Almafuerte. Ahora sí, nos vemos el próximo viernes a las 21:30 horas, luego del noticiero 30 Minutos de Noticias. Hasta el próximo viernes.